actividad que hacemos durante la semana y pues vendemos pinchos. Pinchos que hacemos en casa y que, o sea, cada día lo van haciendo un curso distinto. Y bueno, pues lo vendemos por un precio de 50 céntimos y el dinero va íntegro a Manos Unidas, o sea, nosotros es una actividad voluntaria que hacemos de hacer algo en nuestra casa para luego venderlo en el colegio. Y pues así todos hacemos poco trabajo y lo vendemos barato y recaudamos dinero, aunque parece que no. Además es una actividad que hacemos sin esperar nada a cambio, porque... Claro, para pasar un poco un buen rato y... Sí, para ayudar a los demás. Sí, es súper divertido además estar aquí en el recreo todos juntos. Además de que todo el dinero pues va a Manos Unidas con... A una buena causa. Sí, sí. Así que ayudad y participar. Sí. Hoy el colegio realiza el bocata solidario. Entonces pagamos 5 euros, nos dan un vale y con ese vale nos dan un bocadillo, ya puede ser de tortilla de patata o de salchicha y un botín de agua. Todos los fondos recaudados van a Manos Unidas, que es una fundación que ayuda a los niños que necesitan recursos y cosas parecidas a ayudarlos a tener un futuro mejor y un mejor porvenir. Y para ayudar también al reciclaje, que con las botellas cuando la entregas te dan una chocolatina que es de comercio justo y entonces tú entregas la botella separando el tapón y el envase. Vale, yo creo que es una actividad que promueve mucho a que concienticemos sobre las situaciones que pueden tener otras personas. Yo soy nueva en este colegio y me parece una actividad súper buena porque nos ayuda a fomentar una sociedad de crecimiento y a saber que somos afortunados de lo que tenemos y lo que podemos llegar a tener.